Gracias, presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, actualmente enfrentamos grandes problemas en nuestro país, pero sin duda uno de los más graves y que se ha agudizado de manera exponencial en los últimos años, y qué decir en los últimos meses, es la inseguridad. Asaltos, robos, extorsiones, homicidios, feminicidios, ejecuciones, todos los días, a todas horas, en todo el país. El incremento ha sido tal que el periodo de 2019 a la fecha es considerado ya como el más violento en la historia de México. Qué bueno que México lleve a la ONU un pronunciamiento para que haya paz en el mundo. Qué bueno que le preocupe que ya se acabe la guerra de Ucrania contra Rusia. Pero nada más quiero darles un dato. En el periodo de la guerra de Ucrania contra Rusia han fallecido 5.916 civiles. En ese mismo periodo, en nuestro país, se han cometido 16.087 homicidios dolosos. Mucho se ha discutido en esta tribuna sobre la seguridad pública, especialmente en las últimas semanas. Sin embargo, el debate se ha enfocado en el papel que han desarrollado las Fuerzas Armadas en una tarea que, si bien agradecemos, están llevando a cabo sin que les corresponda, como otras muchas que hoy desarrollan. La pregunta que nos debemos hacer es por qué y hasta cuándo tendrán que hacerlas. El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Sin embargo, a la par de la sustitución de la Policía Federal, también comenzó el debilitamiento de las policías estatales y municipales con el recorte presupuestal que se dio para los rubros que cubrían las necesidades de estas corporaciones. La Guardia Nacional, hoy apoyada por las Fuerzas Armadas, puede coadyuvar en delitos del fuero federal, pero quienes deben atender los problemas de seguridad de sus ciudadanos, los desafíos diarios de sus territorios, son las policías locales, los municipios, y han sido estos precisamente quienes han sido los más castigados con la eliminación de fondos y programas, como el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, mejor conocido como Fortasec. Este programa le quitó presupuesto para seguridad a municipios que concentraban el 70% de la población de nuestro país y el 90% de la incidencia delictiva. Los desafíos en materia de seguridad requieren, como lo establece la Constitución, el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, pero también requiere presupuesto, requiere los recursos suficientes. Y no se han destinado en tres años recursos federales para fortalecer a las policías municipales, y el presupuesto para seguridad de los estados no se ha incrementado en términos reales. Por ello, la iniciativa que presento en conjunto con el diputado Miguel Sámano Peralta tiene como objetivo crear el Fondo para la Seguridad Pública Municipal, para que los municipios puedan fortalecerse y enfrentar la crisis de seguridad que vivimos. Compañeras y compañeros, la creciente ola de violencia e inseguridad en todo el país nos obliga a tomar acciones desde nuestro ámbito de competencia. Nuestros municipios necesitan de sus diputados. El miedo y las cifras no mienten, los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos. Es cuanto, señor presidente.